Antes de dar inicio a nuestro documental, vamos a pedirles a que todos tengan un lápiz, un cuaderno donde poder anotar, pero también puedan de alguna u otra manera estar atentos a este documental que en realidad nos habla de lo que es la Tierra Hueca. La Tierra Hueca y ciudades subterráneas. ¿De dónde nace ese concepto? Que quizás para nosotros recién lo estamos aprendiendo. ¿Por qué la NASA nos ha ocultado durante mucho tiempo y nos ha enseñado siempre que la Tierra es una masa sólida? Para ello, presentaremos diferentes teorías durante este programa, en el cual quien tiene que preguntarse es usted, amigo televidente. Nosotros simplemente les vamos a enseñar algunas teorías y que sin lugar a duda nos demuestra que la Tierra no es sólida como siempre nos lo han afirmado. En realidad la Tierra es hueca y existen ciudades subterráneas los cuales están interconectados mediante el polo norte y el polo sur y algunos túneles muy especiales que están a lo largo de nuestro globo terráqueo. Pero para ello, el tema de la Tierra Hueca ha sido un tema fascinante para ufólogos, para exegetas y sin lugar a duda para el ser humano. Por ello, vamos a iniciar esta breve introducción acerca de lo que es la Tierra Hueca, porque en realidad serán ustedes quienes profundicen estos temas tan importantes que ha llamado mucho la atención al ser humano. Voy a pedirles que busquen dentro de la Biblia la carta de San Pablo que escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículos 10 al 11. En el cual ustedes van a poder encontrar los siguientes aspectos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulos 2 versículos 10-11. En estas palabras el apóstol San Pablo se mencionan a los seres que viven en los cielos, es decir, a los extraterrestres, que viven fuera de la tierra, a los seres que vivimos en la tierra, es decir, a nosotros. Y también hace mención a los seres que viven debajo de la tierra, es decir, a los intraterrestres. Todos estos seres inteligentes confesarán un día que Jesús es el Señor y se arrodillarán ante Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que debajo de la tierra hay seres creados por Dios. Y estos seres son, sin lugar a duda, de una gran inteligencia. Esto demuestra, sin ninguna duda, que la Tierra es hueca y que está habitado por una o varias civilizaciones. Veamos otro pasaje bíblico. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Este pasaje enseña lo mismo que el anterior. Observe cómo se menciona a los seres que viven en el cielo, el caso de los extraterrestres, a los que viven en la tierra, o sea nosotros,
y a los seres que viven debajo de la tierra, lo cual demuestra que debajo de nuestros pies hay seres de gran inteligencia creados por Dios. Veamos otro pasaje y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 13. Este pasaje enseña lo mismo que los anteriores, es decir, que hay seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los cuales glorifican a Dios y al Cristo. Como puede ver, el Nuevo Testamento hace referencia, una clara referencia a la civilización intraterrestre. Pero hoy vamos a ver otras teorías que sin lugar a duda llama mucho la atención, no solo en el tema de lo que es la Biblia. Una de las grandes culturas, como la cultura Tiwanakota, los incas, siempre hemos hablado del Hanajpaya, más allá de los cielos, en los cielos, Caipacha, donde actualmente estamos viviendo nosotros, y el Ucupacha. Sin lugar a duda, el Ucupacha es un lugar, inclusive para los incas, lugares donde van a purgar las almas, es el lugar de los muertos. No solo nos lo mencionan los quechuas o esta gran civilización, sino también muchos otros autores que han escrito acerca de lo que es como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Para ello vamos a situarnos sobre las otras teorías que nos enseñan a lo largo de este proceso. Hoy presentaremos una serie de teorías que parece probar que la Tierra no es una esfera sólida con un centro de metal fundido, como se suele suponer, sino que es hueca, con aberturas en los polos. Además, hay muchos mitos y leyendas que apuntan a que en su interior hueco podría existir una civilización muy avanzada, que posiblemente es la que de alguna manera ha ido influyendo en el devenir de nuestra civilización. Las ideas sobre las características de la Tierra han variado a lo largo del tiempo. La esfericidad del planeta era conocido de muy antiguo. De hecho, no solo conocida, sino incluso se había calculado la longitud de su circunferencia con una exactitud asombrosa, tal como lo hizo Eratóstenes, matemático, astrónomo y geógrafo griego, 276 años antes de Cristo, Si bien es cierto que en siglos posteriores surgieron voces que plantearon que la Tierra era plana, fundamentalmente para conciliar su forma con algunas afirmaciones bíblicas, el hecho real es que el concepto de esfera nunca dejó de ser concepción más generalizada. No es hasta el siglo XIX en que se inicia y se extiende la creencia en dicha planicidad. Y el encargado de defender la idea es Samuel Birley, excéntrico inventor inglés que se apoya en la interpretación literal de la Biblia, llamando a su modelo cosmológico astronomía cetética. Según él, la Tierra es un disco plano en el que el polo norte está en el centro del disco y la Antártida es un muro de hielo que rodea la parte exterior del círculo. Las teorías de la Tierra hueca surgen en un periodo anterior. Una de las más antiguas leyendas es la de un enigmático reino increíblemente rico,
poderoso y con grandes conocimientos que está oculto en el interior de la tierra. Se dice que allí gobierna un monarca que es llamado el rey del mundo y el señor de la civilización y del tiempo. Dante Alighieri, en su famosa obra La Divina Comedia, introduce la idea de un mundo interior poblado, aunque en este caso estamos hablando del infierno, donde las almas de los pecadores purgan sus faltas. Es por tanto un relato que tiene mucho en común con las tradiciones antiguas. Sin embargo, la cultura milenaria de los tiwanacotas y quechuas también hacen referencia sobre ella cuando mencionan el Ucupacha. Durante el siglo XIX, la idea de la tierra hueca tendrá defensores y arraigará en algunas capas del siglo XX. Edgar Rice, en sus novelas En el corazón de la tierra y Pellucidar. Así, Julio Verne, un gran iniciado, la desarrollará en su novela Viaje al centro de la tierra. Así como otros relatos fantásticos, las montañas de la locura retomarán la teoría de la tierra hueca como base de sus relatos. Fernando Ossendowski, en su libro Bestias, Hombres, Dioses, explica una profecía desconocida para la gran mayoría de la gente. Pero no por eso menos inquietante, fue anunciada, tal como dice el texto, a finales del siglo XIX a los lamas de un monasterio budista en Asia. Durante el siglo XX hizo escalofriantes predicciones que deberían suceder en el presente siglo. El texto es el siguiente: la vez que el rey del mundo apareció a los lamas de nuestro monasterio, favorecidos por Dios hace 30 años, hizo una profecía relativa a los años venideros que, entre otras cosas, dice: enseguida vendrán 18 años de guerra y cataclismos. Luego los pueblos de Agarti saldrán de sus cavernas subterráneas y aparecerán en la superficie de la tierra. Agartha, también conocida o denominada Agarti, Agartha o Agartha, es, según la tradición oriental, un reino constituido por numerosas galerías subterráneas que conectan con decenas de ciudades intraterrestres habitadas por seres de un altísimo nivel de conocimiento, que custodian y preservan la evolución planetaria. Diferentes culturas de todo el planeta, especialmente en Asia, han dejado importantes referencias acerca de este misterio. La situación geográfica de su capital, de nombre Shambhala, se encontraría bajo el desierto de Gobi. Estas teorías son todavía más antiguas, como la humanidad, y en algunas leyendas se habla del reino subterráneo de Agartha, que se encuentra bajo el monte del Tíbet. Se ha dicho en muchas ocasiones que los tan discutidos ovnis no proceden del espacio, sino que tienen sus bases en el interior de la Tierra, que abandonan saliendo precisamente por las dos aberturas que existen en ambos polos. Ahí vive la raza superior, la misma que un día subirá a aniquilarnos. Esta teoría, defendida hace dos siglos por el inglés Bulwer Lytton, sería aceptada por los filósofos del nazismo, quienes se mostrarían convencidos de la existencia de un sol interior. Este sol iluminaría a una tierra hueca, cuyos habitantes serían de raza aria, y odiarían a muerte a los que vivimos en la superficie del planeta. El mito de este mundo secreto en las profundidades de la tierra nos conduce hasta la religión brahmánica,
en el libro El Rey del Mundo. El esotérico francés René Guénon enumera gran cantidad de tradiciones antiguas que hablan de una tierra santa, localizada en lugares legendarios como la Atlántida. Una tradición china habla de maestros divinos que vinieron en vehículos aéreos. El fundador de la dinastía inca Manco Cápac y Mama Ocllo vino de la misma manera. Uno de los maestros más importantes de Agartha en América parece que fue Quetzalcóatl, el gran maestro de los mayas y aztecas y de los indígenas de América en general, tanto del norte como del sur. Sabemos que era distinto a ellos porque lo definen como de tez y cabello claro, alto y con barba, y que los quechuas lo hemos denominado como el huiracocha. Los indígenas de México, Yucatán y Guatemala lo reverenciaron como a un salvador. Los aztecas lo llamaron Dios de la Abundancia y Estrella de la Mañana. El nombre de Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, simbolizando la serpiente que vuela. Se le dio este nombre porque llegó en un vehículo aéreo. Aunque es probable que haya venido del mundo subterráneo luego de permanecer un tiempo con los indígenas. Desapareció en forma misteriosa, de igual manera como vino. Osiris fue otro dios subterráneo, según Donnelly, en su libro Atlantis, el mundo antidiluviano. Los dioses de los antiguos eran los gobernantes de la Atlántida y miembros de una raza de semidioses que gobernaba la humanidad antes de la destrucción de su continente que ya habían previsto. Viajaron en sus naves volantes al mundo subterráneo a través de la abertura polar donde aún viven el imperio de Agartha, escribió Ossedonski en su libro Bestias, Hombres, Dioses. Se extiende por túneles subterráneos a todas partes del mundo. El escritor Ugenin, en su libro sobre ovnis y el mundo subterráneo, cree que existen muchas ciudades subterráneas en diferentes profundidades, entre la corteza terrestre y el interior hueco. Con respecto a los habitantes de estas ciudades, escribe lo siguiente: esta otra humanidad tiene un alto grado de civilización, organización económica y social y progreso cultural y científico, en comparación a la de la superficie terrestre, que es una raza de bárbaros. Se dice que los incas utilizaron estos túneles para escapar de los conquistadores españoles. Ejércitos enteros entraron en ellos, con llamas cargados con oro y tesoros. Cuando los primeros conquistadores llegaron, esto explicaría su misteriosa desaparición que dejó atrás solamente la raza de los quechuas. Se cree que cuando Atahualpa, el último rey de los incas, fue asesinado por Pizarro, el oro que era transportado en una hilera de 11.000 llamas halló refugio en estos túneles. Se cree que utilizaban un sistema artificial de iluminación y estas ciudades estaban construidas por la raza que construyó Tiwanaku mucho antes de que el primer inca apareciera en Perú. Dado que nunca se volvió a ver a los incas que entraron en estos túneles para escapar de los españoles, es probable que aún vivían en ciudades subterráneas. Estos túneles misteriosos, un enigma para los arqueólogos, existen en gran número debajo de Bolivia y Brasil, donde se abren a la superficie en diferentes lugares. El más famoso está en las montañas Roncador, al noreste del Mato Grosso. Allí se dirigía el coronel Fauffet cuando fue visto por última vez. Se afirma que la ciudad que buscaba no eran las ruinas de una ciudad muerta en la superficie, sino una ciudad subterránea con habitantes vivos.
El almirante Richard Evelyn Byrd, gran canciller de la Orden de Lafayette y de la Cruz del Mérito, según las afirmaciones de un artículo de Jan Brun de la revista Nostar número 425 de la semana del 29 de junio al 4 de julio de 1980, el almirante Byrd habría vivido una aventura extraordinaria en los glaciales del Polo Norte. Byrd, acompañado de tres personas, iban caminando horas sobre el hielo, escalando los picos de hielo. De pronto, de una cumbre, descubrieron un espectáculo inolvidable, un valle estrecho y profundo, cubierto de una vegetación abundante y aparentemente iluminada por un sol caliente permanente, un verdadero oasis de vida en medio de un gran desierto de hielo. Consultando su termómetro, la temperatura era de menos 50 grados centígrados. El almirante Richard Evelyn Byrd, en febrero de 1944, afirma: "Me gustaría ver esta tierra más allá del Polo Norte, esta tierra que es el centro del gran misterio". En 1955 también afirma lo siguiente: "Es la más importante exploración de la historia de la humanidad". Esta foto fue tomada el 23 de noviembre de 1968 por el satélite norteamericano ESA-7 a la vertical del Polo Norte. Fue publicada por primera vez en el año de 1970 por la revista Flying Saucer. En esta foto de satélite vemos cómo el Polo Norte está tapado con un gran círculo negro, sencillamente para ocultar la realidad de la apertura polar norte. Lo que vemos en esta foto no es la apertura polar norte, sino el ocultamiento o censura gubernamental de dicha apertura polar. Por eso es que aparece de color negro, ya que si no tuviera ese parche círculo negro, la apertura apareciera totalmente blanca a causa de la luz procedente del sol interno del planeta. Esta otra foto es un documento de la NASA que el autor de este artículo obtuvo personalmente en el año de 1975 de la agencia USIS. Este documento es una foto mosaico realizada por el doctor David Johnson. En esta foto vemos una vez más cómo la apertura polar norte ha sido tapada con un parche negro por la censura del gobierno norteamericano. El 12 de marzo del 2001, el internauta Shauker envió esta foto en color que proviene del siguiente sitio, completamente científico, que estudia los fenómenos oceanográficos y otros. Esta foto viene a confirmar lo que se está escondiendo realmente al mundo entero. Desde que el almirante Byrd confiesa haber descubierto en el Polo Norte, la NASA hace que esta información no se difunda y que esto lo calle para siempre. El almirante Byrd, pasados los años, cerca ya a la edad de los 80, escribe un diario en el cual él afirma haber llegado, haber atravesado el Polo Norte y en el Polo Norte haber ubicado una región donde él ha visto mamut, donde él ha observado bosques y donde ha tenido un contacto con seres intraterrestres. El almirante Byrd no solo viajó al Polo Norte, sino también al Polo Sur. Las fotografías que acabamos de ver demuestran que hay aperturas en el Polo Norte y en el Polo Sur.
El doctor Nepi Compton de Los Ángeles dijo que uno de sus pacientes, un hombre de ascendencia nórdica, le contó la siguiente historia. Escúchenlo. Yo vivía cerca del círculo ártico en Noruega. Un verano un amigo y yo nos decidimos a ir lo más lejos posible al territorio del norte. Colocamos provisiones para un mes en un pequeño bote de pesca y con una vela y un buen motor. Salimos al mar. Al final de un mes habíamos penetrado bastante en el norte, más allá del polo, en una extraña y nueva región. Nos sorprendimos mucho porque el clima era cálido, a veces demasiado para dormir. Luego vimos algo tan extraño que quedamos anonadados. Más allá de un mar cálido abierto, veíamos que estábamos en una gran montaña. El océano parecía vaciarse en la montaña en un punto determinado, sin poder creerlo. Seguimos en la misma dirección y navegamos hasta entrar en un vasto cañón que llevaba al interior de la tierra. Continuamos y tuvimos una increíble visión. Un sol brillaba dentro de la tierra. El océano que nos había llevado hasta el interior hueco de la tierra se convirtió en un río. Este río recorría, como nos dimos cuenta después, todo el interior hueco de la tierra, de una punta a la otra, por la superficie interna. Si uno lo sigue, va desde el polo norte hasta el sur. Vimos que la superficie interna de la tierra estaba dividida, así como la otra, en tierra y agua. Hay mucho sol y abunda tanto la vida animal como vegetal. Navegamos más y más dentro de esta tierra fantástica. La llamo así porque todo era de un tamaño inmenso en comparación con el exterior. Las plantas son grandes, los árboles gigantes, y por último llegamos a los gigantes. Vivían en casas y pueblos así como lo hacemos en la superficie de la tierra. Utilizaban una forma de vehículo eléctrico, como una carreta monorriel, para transportar a las personas. Corría por el borde del río de un pueblo a otro. Algunos de estos habitantes detectaron nuestro bote y se sorprendieron. Eran muy amistosos. Nos invitaron a comer con ellos en sus casas. Así mi compañero y yo nos separamos. Él se fue con un gigante a su casa y yo con otro. Mi amigo gigante me llevó a su casa a conocer a su familia. Yo estaba asombrado por el tamaño inmenso de los objetos en su casa. La mesa para comer era colosal. En mi plato colocaron una cantidad tan abundante de comida que me hubiera alimentado una semana. El gigante me ofreció un racimo de uvas. Cada una era del tamaño de un durazno. Probé una y la hallé mucho más dulce que cualquiera que pudiera saborear en el exterior. En el interior de la tierra, todas las frutas y verduras saben mucho mejor que las que tenemos en la superficie. Nos quedamos con ellos por un año. Disfrutamos tanto de su compañía como ellos de conocernos a nosotros. Observamos muchos fenómenos extraños e inusuales durante nuestra visita a estas personas increíbles. Sus avances científicos e inventos no dejaban de asombrarnos. En todo este tiempo jamás fueron antipáticos con nosotros y nos permitieron retornar a nuestro hogar de la misma manera que llegamos. Es más, nos ofrecieron protección si la hubiéramos necesitado para el viaje. Otro noruego llamado Olaf Jansen registró una experiencia similar de una visita al interior de la Tierra a través de las aberturas polares, pero totalmente independientes de la anterior, en un libro de un escritor americano, Willis George Emerson. El libro cuenta la experiencia verdadera de un padre e hijo, escandinavos, que en su pequeño bote de pesca e inmenso coraje intentaron encontrar la tierra más allá del viento del norte, ya que habían oído de su calidez y belleza.
una increíble tormenta de viento los llevó la mayor parte del camino a través de la abertura polar, hasta el interior hueco de la Tierra. Pasaron 2 años allí y volvieron por la abertura polar sur. El padre perdió la vida cuando un iceberg se partió en dos y destruyó el bote. El hijo fue rescatado. Pasó 24 años recluido por demencia. Como resultado de contar la historia de su experiencia a gente incrédula. Cuando por fin le permitieron salir, no volvió a contar la historia a nadie. Después de 26 años como pescador, ahorró suficiente dinero para viajar a los Estados Unidos y establecerse en Illinois, y luego en California. Cuando tenía más de 90 años, por coincidencia, Will George Emerson se convirtió en su amigo y conoció la historia. Al morir, le cedió los mapas que había hecho del interior de la Tierra y el manuscrito que describía la experiencia. Se negó a mostrárselos a nadie mientras vivía, debido a que en el pasado nadie le había creído y lo habían considerado demente. El maestro ascendido y sumo sacerdote de Telos, Adama, nos dice lo siguiente: nosotros somos humanos y físicos al igual que ustedes, excepto por el hecho de que nuestra conciencia masiva contiene los pensamientos solo de inmortalidad y salud perfecta. Por lo tanto, podemos vivir cientos y aún miles de años en el mismo cuerpo. Yo mismo he estado en el mismo cuerpo ahora por más de 600 años. Vinimos aquí desde Lemuria hace más de 12.000 años, antes que ocurriera la guerra termonuclear que destruyó la superficie de la Tierra. Enfrentamos tales penurias y calamidades sobre el suelo que decidimos continuar nuestra evolución bajo el suelo. Apelamos a la jerarquía espiritual del planeta que nos concediera el permiso para renovar la ya existente caverna dentro del monte Shasta y prepararla para el tiempo cuando necesitásemos evacuar nuestros hogares sobre el suelo. Cuando la guerra estaba por comenzar, fuimos advertidos por la jerarquía espiritual que comenzáramos nuestra evacuación a esta caverna subterránea a través del vasto sistema de túneles extendidos a lo largo del planeta. Esperábamos salvar a todos los de nuestro pueblo lemuriano, pero solo hubo tiempo para salvar 25.000 almas. El resto de nuestra raza pereció en el estallido. En los últimos 12.000 años hemos podido evolucionar rápidamente en conciencia por estar aislado de las bandas merodeadoras de extraterrestres y otras razas hostiles que atacan a la población de la superficie. La población de la superficie ha estado experimentando grandes saltos de conciencia. El planeta entero debe estar unido y fusionado en una luz desde abajo y una luz desde arriba. Thank you.
再播送法国著名电子和。